A darles la bienvenida a este mundo lleno de aventuras. Uya, ¿y eso qué es? Un regalo. ¿Y para quién será? A ver, con cariño, para Vicky. Vicky, soy yo. ¡Qué bueno! Un regalo sorpresa. ¿Qué les parece si jugamos a sorprendernos? ¡Sí! Dándole un beso o un abrazo bien fuerte a papá o a mamá, o quizás haciendo un regalo a algún amigo o amiga. Pero, ¿qué les parece que sea? A ver... ¿Una muñeca? No, no creo. A ver, ¿qué puede ser? ¿Una pelota? No, no creo que haya una pelota. Lo voy a abrir. No aguanto. A ver qué hay aquí. Vamos a ver, a ver... ¡Un libro de cuentos! ¡Qué bueno! ¿Y de quién será? Las aventuras de Viper y sus amigos. Tengo una idea. ¿Qué les parece si les leo un poco de este cuento que me regalaron? ¡Sí! Pero primero, vamos a destaparnos nuestros oídos, abrir grandes nuestros ojos y prestar mucha atención. Buscamos un lugar bien cómodo para sentarnos. Así. Y ahora sí, vamos a leer esta historia que comienza así. ¡Cumpleaños sorpresa! ¡Sí! ¡Hoy es mi cumpleaños! Va a ser un día muy especial. Los chicos se reunieron a pensar qué le podían regalar a Lucas en su cumpleaños. Chicos, hoy cumpleaños nuestro gran amigo Lucas. A ver, ¿qué le podemos regalar? Ya sé, podemos regalarle una muñeca. ¿Una muñeca? ¿De qué se ríen? Bueno, si no, un vestido. Pero Floppy, los regalos no son para ti, son para Lucas. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que le gusta a él. Claro, cuando uno regala, tiene que pensar en el otro. Ah,
Ah, claro. Y bueno, a ver, Viper, vos que sos el mejor amigo, ¿qué te gustaría? Ya sé, cuac, cuac, una pelota. Luca ya tiene una pelota. Entonces me la regalan a mí. Yo no tengo pelotita. No, Pato, es para Lucas. Tiene que ser algo que lo sorprenda. Sí, claro, algo que no se espere. ¿Y si le hacemos un delicioso pastel? ¡Cuac, cuac! Sí, qué buena idea, Patito. Yo puedo prepararle un rico pastel. Dale, Floppy, yo te ayudo. Dale, y yo me lo puedo comer. No, mejor ustedes pueden preparar una fiesta. Sí, preparémosle una fiesta sorpresa. Pero, nadie puede decirle nada hasta que esté todo listo. ¡Qué buena idea se les ocurrió a los chicos! Preparar una fiesta sorpresa, Lucas. ¡Ay! A mí nunca me hicieron una fiesta sorpresa. Debe ser re divertido. ¡Qué rico pastel está preparando Floppy la Ormi! Mientras que Viper y el Patito Juan preparan la fiesta. Pero, ¿podrán los chicos mantener todo en secreto hasta que esté todo listo? Eso lo sabremos en un momentito. No se vayan, que ya volvemos con más aventuras de Viper. Los chicos fueron a realizar todas las tareas para prepararle una hermosa fiesta a Lucas. Floppy y la hormiguita salieron a recolectar uvas del bosque. ¡Qué rico! Para realizar ese pastel. Mientras que el patito Juan y Viper buscaron todo para decorar la fiesta. Hola, Ormi. Hola, Floppy, ¿cómo están? Hola, Lucas, feliz... ¡Feliz, eso! ¡Es que estamos muy felices! ¿Tú cómo estás? Yo también, muy feliz. ¿Saben qué día es hoy? Sí, es un día muy lindo hoy. ¡Claro! Un día lindo y normal, como todos los días. Sí, eso. Es un día lindo y normal. ¿Y qué están haciendo? Estamos juntando flúas para cocinar. Sí, vamos a comerlas después nosotras. ¿Tú qué estás haciendo? Nada, bueno, a mí también me gustan mucho las flúas. Me voy a ver qué están haciendo los chicos. Bueno, nos vemos, amigo. Patito, ¿qué te pasa? ¿Te quedaste sin aire, amiguito? ¡Lucas! Patito, Viper, ¿qué hacían? ¡Hola, amigo! ¡Hola, Lucas! Estábamos jugando con... Es que íbamos a inflar un globo y después lo soltamos. ¡Ah! ¿Saben qué día es hoy? Hoy es un día... Sí, claro, es un día muy lindo. Y normal, un día muy normal, como todos los días. Sí, es un día normal, claro. ¿Puedo jugar con ustedes? Es que ya no vamos a jugar más. Sí, nos aburrimos. Mejor ven a mi casa, Pato. Vamos, vamos. Ah, bueno, vayan, nos vemos. Nadie se acordó de mi cumpleaños. Yo pensé que iba a ser el día más feliz de mi vida, pero no. Nadie se acordó de ti. Seguramente ya no les importas. Pero ellos son mis amigos. Ya no son tus amigos. Si no se acuerdan de tu cumpleaños, esos no son amigos. Tal vez se olvidaron.
¡Ya sé! ¡Les voy a decir! ¡No pierdas el tiempo! Si tampoco te invitaron a jugar, es porque ya no quieren ser amigos tuyos. Pero yo los quiero mucho a ellos. Esto me pone muy triste. Tienes que vengarte. Cuando necesiten algo de ti, seguro volverán. Pero tienes que decirles que ya no quieres ser su amigo. Mientras el malvado pajarracho intenta enojar a Lucas, los chicos siguen preparándole su fiesta sorpresa. Ya casi está todo listo. Esperamos que Lucas no se pierda esta gran sorpresa. ¡Qué lindo que está quedando este pastel! A nuestro amigo Lucas le va a gustar muchísimo. Sí, yo le voy a poner mucha flúor. A él le gustan mucho esas frutas. Chicos, ya casi estamos listos. ¡Cuac, cuac! Sí, solo nos falta terminar de colgar esto y listo. ¡Qué lindo quedó, Pato! Nosotros también ya estamos listas para... ¡Qué delicioso se ve este pastel! ¡Sí, quedó muy bueno! Bueno, ahora tenemos que ir a buscar a Lucas y darle la sorpresa. Bueno, yo lo voy a buscar. Ustedes pongan todo en su lugar. Ya vengo, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey, amigo! ¿Quieres venir a mi casa? No quiero. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado ahora. Sí, y a ver, ¿qué estás haciendo? Tirando piedritas, ¿no me ves? Bueno, yo te ayudo. Terminas más rápido y vienes a mi casa. ¿Qué te parece? No quiero, Viper. Yo tampoco quiero ser amigo de ustedes. ¿Por qué? Yo soy tu amigo y voy a seguir siendo siempre tu amigo. Pero si vos no querías ser mi amigo, nadie se acordó de mi cumpleaños y nadie quiere jugar conmigo. No creo. Ven a mi casa que yo te voy a mostrar algo que tengo. Bueno, está bien. ¡Ahí viene! ¡Feliz cumpleaños, Lucas! ¡Ah, amigos! Yo pensé que se habían olvidado y que no me querían más. No, Lucas, tú eres un gran amigo. ¡Cuac, cuac! Solo queríamos regalarte una sorpresa. Sí, con la Bambi te preparamos un hermoso pastel. Y le pusimos muchas flúas del bosque. Sí, y con el Pato decoramos todo para que esta sea una verdadera fiesta. Gracias, amigos. Ustedes son lo mejor. Y así los chicos comieron y jugaron toda la tarde. ¡Qué linda historia compartimos hoy! ¿Y saben qué? Tengo una sorpresa para todos ustedes. Pero me van a tener que esperar. Ya volvemos con más aventuras de Viper. ¿Se acuerdan que hablamos de la sorpresa? ¡Sí! ¡Sí! Miren lo que tengo acá. Son regalos para mis amigos. Y también tengo unos hermosos papeles y moños de colores. Vamos a ver qué hay adentro de cada una. Esta es una hermosa muñeca para mi amiga Flop. ¿Y qué color podríamos ponerle? ¡Sí! Color rosado. Para Floppy, rosado. Vamos a ver qué hay en el otro. A ver. Este es para... ¿Para quién se imagina? Sí, para el patito Juan. Pelotas para el patito Juan y vamos a ponerle color... ¡Amarillo! Como sus plumas. El próximo es para... La hormiguita Juan. Una cartera roja. Y entonces vamos a ponerle... El color rojo. Para la Ormi, color rojo. Le quedan dos. ¿Y este para quién será?
Un auto de carrera para mi amigo Luca. Vamos a usar el color, a ver, rosa, no. Verde, color verde. Y el último, ¿para quién piensan que será? Para nuestro amigo Vito. Un hermoso sombrero. ¿Y qué color podríamos ponerle? A ver... ¡Azul! Para Viper, azul. Ya tenemos todo listo. ¡Vamos a moldarlo! ¡Sí! Sea en tu cumpleaños o en un día especial, prepararé algo para ti, prepararé una sorpresa, prepararé algo para ti. Es bueno ser atento con los demás, y así a tus amigos podrás cuidar. Prepararé una sorpresa, prepararé algo para ti. Amigos, podrás cuidar. Prepararé una sorpresa, prepararé algo para ti. Prepararé una sorpresa, prepararé algo para ti. Algo para ti. Algo para ti. Ya están todos listos. ¿Pero se acuerdan qué color era para cada uno de nuestros amigos? ¡Sí! Verde era para Lucas. Sí, sí. Verde, Lucas. Rosado era para nuestra amiga Flop. Rosado, Flop. El próximo es rojo. ¿Para quién era? Muy bien, para la hormiguita Fifi. Entonces, rojo para nuestra amiga. Nos quedan dos. Este amarillo para el patito. Muy bien. Y por último nos queda el de nuestro amigo Vito. Color azul. Fifi, azul. Y ahora sí. Ya tengo todo listo. Me voy corriendo a repartir todos mis regalos. No me dejen solo la próxima. Un besito. ¡Nos vemos! Yeah. Adiós, chao, chao. Nos vamos ya. Adiós, chao, chao. Nos vamos ya. Nos vamos ya, adiós, chao, chao, nos vamos ya. Pero volveremos, es un hasta luego. Pero volveremos, es un hasta luego. Para compartir y divertir a tu mundo, sí. Adiós, chao, chao, nos vamos ya, adiós.
nos vamos ya. Adiós, chao, chao, nos vamos ya. Adiós, chao, chao, nos vamos ya. Pero volveremos, es un hasta luego. Pero volveremos, es un hasta luego. Para compartir y divertir a nuevo mundo, sí. Adiós, chao, chao, nos vamos ya. Adiós, chao, chao, nos vamos ya. Adiós, chao, chao, nos vamos ya. Adiós, chao, chao, nos vamos ya.